Hey, ¿sabías que la H suena? 2000 Hz. Con el Cáceres. El rival, pues un poco como casi todos los equipos jóvenes de la categoría, que necesitarán su tiempo pues para formarse, para entender cómo se juega en la liga, y yo creo que lo harán bien, porque son un equipo grande, son muy atléticos, agresivos, que juegan con muchas rotaciones. Evidentemente en el equipo sobresalen pues tres jugadores, ¿no? Bernie Hernández y Roberto Guerra, todo, pues, ¿qué vamos a decir, ¿no? Con la de partidos que llevan en la ACB a sus espaldas, pues son un poco las referencias en cuanto a juego y en cuanto a espíritu en el equipo. Y luego hay un jugador que está sobresaliendo sobre manera, ¿no? Que tiene un nombre raro, no es Winnie the Pooh, pero que es muy parecido. Es Jeremy Pur. Y bueno, un chico que yo creo que está llamado a ligas mayores, y muy grande, 2'13, bueno en el poste bajo, utiliza las dos manos, bien en el rebote, capaz de intimidar. Bueno, chico, yo creo que para seguir, porque es interesante. Y tarde o temprano terminarán jugando bien y ganando algún partido, entonces espero que no sea este sábado, y que nosotros podamos seguir en la línea de trabajo que llevamos, que va en ascenso. Y espero que podamos sacar un partido que seguro que no va a ser fácil. Preguntas, por favor. ¿Cope? El Roberto Guerra y Bernie Hernández, yo también los partidos de fuera, también los juegos, he visto que hay algunos que no... No, ha tenido algún problema. Bernie no ha jugado un par de partidos, pero sí, que estará para... Bernie no lo ha dejado, ¿eh? O sea, está jugando todos estos años, los años que dejó de ACB, está jugando en EVA y está a buen nivel. ¿Y cómo llega tu equipo? ¿Llega bien parejo? ¿Te estaba tocado alguna baja más? Bueno, parejo no ha podido entrenar en toda la semana por un problema físico, y bueno, mañana será... No me atrevería a descartarlo, pero con muchas posibilidades de que no pueda participar. ¿Hay algún tipo de obsesión o vendría bien ahora ser el líder? Bueno, a mí, José, si me dejas elegir, líder al final de la primera vuelta y al final de la segunda. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el ser líder o no te lo dará lo bien que lo podamos hacer. Y ahora mismo no es una obsesión. Hay equipos que todavía que los tenemos ahí a tiro de un partido, pero ya te digo que creo que en esta liga lo tan complicada que en cualquier momento te puede haber sorpresa. No me obsesiona. ¿Estás de acuerdo con un anterior que decía ayer o antes de ayer que en realidad sí se está pensando en el ascenso? Bueno, vamos a ver, todos los jugadores o todo cualquier entrenador es ambicioso. ¿Y por qué te vas a tener que poner metas demasiado cortas? No es que como grupo o como club, no es que sea algo prioritario. O sea, no partimos al principio de la temporada diciendo no, es que el objetivo único es el ascenso. Yo he estado en clubes donde se ha vivido eso. Sin embargo, todo el mundo, cuando empieza a trabajar, tiene sus aspiraciones y ve que el grupo funciona, porque no vamos a poder aspirar a estar arriba. Pero otra cosa es que nos pongamos encima la losa de que solo nos vale el ascenso, porque yo creo que sería injusto. ¿Estás motivado a superar la marca hasta que ha salido de los 83 puntos para llegar a 20.000? ¿Se habla de los vestuarios? No, conmigo no. No hemos hablado. O sea, me imagino, yo lo sé porque lo he visto. Además, me parece un dato súper interesante y me gusta que salgan, porque yo creo que es una forma más de motivar a los aficionados que a los jugadores. Yo prefiero ganar mañana con un 95-70, pero vamos, que si gano con un 66-67 me voy más a gusto que... ¿sabes? O sea que yo quiero que ganar, y luego el tema de los puntos, si llegamos a los 83, estupendo, y el que le toque meterlo, que no lo tenga en la cabeza nadie. Mejor que no lo tenga en la cabeza, eso saldrá de forma natural.